Buenas tardes a todos, muchísimas gracias por estar con nosotros. Soy Daniel Estulio y bienvenidos a nuestro videoblog Ángel Metropolitano del mundo al revés. ¡Aleluya! En Estados Unidos decidieron salvar las matemáticas del racismo blanco. Fíjense que las escuelas, esto es lo último, en California, están esperando la descolonización de la educación matemática. Y dado que la mayoría de los bobos, los colegios les cuesta sumar 2 más 2, la solución brillante de los legisladores del estado de California es abolir a los niños superdotados las matemáticas en general. Y la reforma de las matemáticas de las escuelas de California amenaza con convertir al estado en un zoológico de idiotas. Y bueno, qué decir en el caso de una posterior implementación de ese modus operandi a nivel del resto del país. La baja calidad de la educación escolar estadounidense, sobre todo en el campo de las ciencias formales y naturales, la llamada STEM, por sus siglas en inglés, ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas y California, sobre todo, se ha convertido desde hace ya muchísimo tiempo en el marco del degrado nacional. Pero lo que las autoridades del estado de Dorado han planeado hacer con sus propias escuelas como parte del proyecto Marco de Matemáticas de California de 800 páginas es absolutamente asombroso. Bueno, lo expliqué la semana pasada en mi canal de YouTube, Daniel Stulin, pero quiero volver a hacerlo aquí en Ángel Metropolitano en términos, bueno, muy fáciles de entender. Aquí tenemos el cambio de paradigma cualquiera. Ahora, ¿qué es eso? Eso es el uso de la tecnología o tecnologías cognitivas para manipular la conciencia de masas. Ahora, ¿qué necesito para conseguirlo? Bueno, primero debería atontar la población, simplificar su sistema educativo. Empezamos con matemáticas. Según los estudios, estos son los estudios que podéis comprobar online, de la Universidad de Stanford, los negros tienen más problemas con matemáticas que los asiáticos o los blancos. Solución: declarar matemáticas racista, inventado por algún egipcio o griego hace 5.000 años y de manera intuitiva ya hace muchos miles de años ya odiaba a Black Lives Matter, Antifa y todo eso. O sea, matemática fuera, ciencia fuera, lógica fuera, filosofía, la piedra angular de cualquier sujeto escolástico, obviamente fuera. Además, filosofía, que son los campos más racistas del mundo según los ideólogos de esta nueva normalidad, obvio, porque todos los filósofos son todo menos negros. Encima no hay ningún filósofo africano, no hay cuotas de filósofos transgender, no hay ningún de ellos es unicornio. No es objetivo cumplido. Te engañan a través de versión de la historia falsa, geografía falsa, te llenan la cabeza con hombres nieve, por ejemplo, las teorías de tierra plana, etcétera, etcétera. Bueno, el siguiente paso: doy a todo el mundo un teléfono inteligente, cuelgo un satélite arriba y controlo la dialéctica del planeta entera vía control mental. Y después es cuestión de aplicación de la tecnología cognitiva, o sea, el control de conciencia de masa y ¡voilá! Tenemos todos los idiotas y monos de circo que hace falta y mucho más. Y al mismo tiempo, según la propuesta de los legisladores iluminados californianos, haremos que las matemáticas sean, bueno, socialmente justas, liberándolas de esta supremacía blanca o asiática. Ahora, ¿qué es eso? Bueno, esto es cuando alguien, fíjense, piensa erróneamente que solo hay una respuesta correcta a un problema aritmético que debe resolverse de forma independiente o que contiene la elección de determinado al maestro y no los estudiantes. O sea, fíjense, si usted considera que 2 más 2, 2 más 2 es 4, 1, 2, 1, 2, 4 dedos, entonces usted es un asqueroso, un repugnante, racista, insensible con los gustos o sentimientos de los más desfavorecidos y merece ser exhibido en una jaula en las plazas de las grandes capitales. Vivimos en la democracia y sus respuestas, señor insensible, también deberían ser democráticas. O sea, 2 más 2 podría ser 4, depende de su estado diario, pero también puede ser 22. O sea, reunir los dos y dos juntos. Y de hecho, en un futuro próximo, la respuesta correcta va a ser 22, dado que al unir los dos números juntos, estamos, bueno, demostrando el sentido de inclusión que apela a los sentimientos, son absolutamente incuestionables los sentimientos de cualquier ser humano. Así que lo tengáis en cuenta, racistas blancas, que de manera intuitiva desea dividir la sociedad en vez de unir.
Entonces, bajo las armas de los progresistas que promueven sus transformaciones con el dinero de los misántropos, no solo hay matemáticas. Parece que realmente, bueno, se propusieron lanzar a los Estados Unidos y con ella a toda la humanidad esta nueva edad media con el analfabetismo total de las clases bajas afectadas por sus derechos y posibilidades ilimitadas de esta nueva superélite planetaria. Hay dos cartas abiertas de profesores estadounidenses de, bueno, de ciencias exactas muy preocupados por decir algo por los planes de estos reformadores. ¿Qué dicen las cartas? Bueno, por un lado, que los estudiantes estadounidenses no van a poder competir con los alumnos extranjeros. Y por el otro, que las escuelas necesitan tener diferentes programas de matemáticas para, bueno, diferentes estudiantes para que los mejores alumnos alcancen su máximo potencial. De lo contrario, en vez de reducirlo, la desigualdad aumentará, sobre todo en comparación con los estudiantes de escuelas privadas. Y sin embargo, lo más grave para los profesores, las propuestas políticas, directamente rechazan la idea de un don natural, de esta chispa divina, y no creen los talentos de los niños. Están tratando de, bueno, entre otras cosas, erradicar la injusticia en las matemáticas, pero en realidad solo están insultando y denigrando a los chicos con piel no blanca, porque les consideran idiotas. Entonces, aquellos que piensan que estoy exagerando, sugiero consultar los programas mencionados por los legisladores llamados en inglés A Pathway to Equitable Math Instruction, en español, un camino hacia la instrucción matemática equitativa. Y sus autores llaman abiertamente a las matemáticas, o sea, unas ciencias racistas, exigen que sean descolonizados. Particularmente sorprendentes son las formas en que se manifiesta la supremacía blanca en las matemáticas. Y vale la pena enumerar estos ejemplos del racismo en su totalidad. Uno, perfeccionismo. O sea, cuando un error al resolver el problema se considera un problema, no una oportunidad. Dos, sentido de urgencia. El maestro trata de enseñar todo el material y no hay tiempo para distracciones en la lección. Imagínese eso. Te están enseñando, no tienes tiempo de jugar con tu Play, hacer videojuegos o mirar las páginas pornográficas en tiempo de las lecciones. Número tres, actitud defensiva. No se tiene en cuenta la posición de estudiantes. Número cuatro, cantidad sobre calidad. El maestro bombardea la clase con tareas en lugar de discutir los sentimientos que surgen de eso. Imagínense eso. Pepito, 2 más 2, ¿cuánto es? Mis sentimientos, yo los quiero hablar de cómo me siento. Número 5, culto a la palabra escrita. Solo se valora, dice el estudio, dice el programa. Un programa aprobado, texto escrito, libro publicado. No hay lugar para los sentimientos de los alumnos. Volvemos otra vez a los sentimientos. Número 6, paternalismo. O sea, el maestro decide qué estudiar en la lección o cree que tiene derecho a corregir los errores de los estudiantes. O sea, 2 más 2 es 4. ¡Qué horror! Eres un racista repugnante. Número 7, pensamiento de sí o sí. O sea, si un estudiante no obtiene buenas calificaciones, vos entonces sos mal estudiante. O sea, es esto o esto, no puede ser un punto medio. No tiene problemas sin solucionar de la niñez, entonces no es malo. Viene de 200 años de esclavitud. Sus antipasados de alguna forma venían de África, son esclavos, y esto también le afecta a él a nivel de ADN. Vamos a subirle el grado. Otra cosa, power hoarding es la frase en inglés. O sea, el maestro requiere que los estudiantes levanten la mano antes de responder, en vez de gritar como unos gruñones desalmados en el zoo. Otra cosa, miedo al conflicto obvio. O sea, si tienen en cuenta las respuestas correctas, se rechazan las faltas. Individualismo, un ejemplo matemático, debe resolverse de forma colectiva, dice el escrito, no independiente. La respuesta tiene que ser por la mayoría calificada. O sea, 2 más 2 es 22. Levanta la mano quien piensa en eso. 1, 2, 3, 4, 5, la mayoría. En toda la respuesta es 22. Otra cosa, punir a cualquier profesor que considere que el problema tiene solo una solución correcta. Este es un racista, obviamente, en una jaula en el zoo. Y por último, el derecho a la comunidad. O sea, el maestro no entra en la posición de alumno, se pone en lugar de alumno, no está listo para sumergirse en problemas políticos,
y no analiza las respuestas diferentes desde la óptica social, histórica, racial de un alumno con problemas sin solucionar de la niñez. Entonces, la lista de pecados tiene como objetivo, repito, erradicar la supremacía blanca en varias áreas de la vida estadounidense. Y la novedad fundamental, o sea, radica en que es casi la primera vez que se aplica toda esta locura a las matemáticas y toda esta vergüenza tóxica, según los innovadores de los programas, debería ser cosa del pasado, como por ejemplo los pronombres él y ella en las tareas, en su lugar se debe usar ellas, no él o ella, ellas. Si usted no usa ellas, entonces usted es un racista repugnante. Y obviamente que incluye, cuando hablamos de estos ellas, que incluye el género, incluso si se trata de singular. Y los niños de quinto grado podrían resolver el acertijo sobre una niña transgender de 10 años de edad. Entonces, resta agregar que el programa Un Camino hacia las Instrucciones Matemáticas Equitativas está siendo impulsado por ONG Education Trust West, cuya empresa matriz está encabezada por un tipo que se llama John King Jr., que era secretario de Educación en el gabinete de Barack Obama. O sea, el programa está financiado, fíjense, por la Fundación Bill y Melinda Gates. O sea, el mismo que invierte en patentes de semillas, alimentos sintéticos, crea alimentos a partir de larvas y leches maternas artificiales y destina cientos de millones de dólares para pruebas de COVID y vacunas. Y todo parece indicar que Bill Gates, partidario de una reducción sistemática de la población mundial, está dispuesto a ir hacia este objetivo no solo mediante el desarrollo de vacunas o la monopolización de las cadenas alimentarias, sino también con la ayuda de la destrucción total de la educación escolar en los Estados Unidos. Alguien puede decir, bueno, ¿y qué más te importa? ¿Qué más da? Pues que arde este país. El problema, sin embargo, ojo, es que este experimento matemático que empezaron en Bobolandia, Estados Unidos, no se detendrá en los Estados Unidos. Y tarde o temprano también lo llevarán a Europa, a Rusia, a otros países para liberar a los perdedores de esta toxicidad de la educación fundamental y la superioridad de los maestros frente a los alumnos. Y luego, bueno, leeremos recetas familiares en los manuales de los reformadores sobre paternalismo excesivo, a perfeccionismo fuera de escuela, adoración exorbitante de la palabra escrita, etcétera, 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 etcétera. Bueno, con esto terminamos. Bienvenidos al mundo en revés. Soy Stulin Daniel, de pronombre LP++, oink, oink. Gracias y hasta la semana próxima. Adiós.